¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en nuestra edición, décimo tercer programa de ataque directo de forma online desde la casa, trayéndole toda la información de lo que pasa en nuestro fútbol criollo y en nuestro fútbol de tercera división. Y vaya que hay que comentar cositas. Esta semana ha habido bastante movimiento, obviamente fuera de la cancha, es lo que hemos traído la información a toda la gente. Se han publicado muchas cosas, se han dicho muchas cosas y hay mucho que aclarar. Hemos estado siempre ahí informando a la gente paso a paso, obviamente con mesura de lo que sabemos, de lo que se dice, de lo que hay para informar. Así que en este día muy especial, y lo publicamos por ahí en las redes sociales, ya han visto el invitado que tenemos, vamos a presentarlo un poquito más adelante, pero para eso agradecer la invitación. Bueno, y el día de hoy está con nosotros Alexis González, por allá por su casa, que se ve un poquito más oscuro que de costumbre. ¿Cómo está, Alexis? Hola, bien, bien, Mauricio, contento de estar nuevamente conectándolo aquí desde la casita. Es que hicimos una remodelación aquí en el cuarto, así que tengo que ahí arreglar algunas cositas. Me parece bien. Yo pensé que con el sueldo te estaba yendo bien, ya había segundo piso, ya iba creciendo todo por allá. Estamos ahí, estamos ahí. Eso es bueno. Como verán, el día de hoy desapareció uno de los personajes que acostumbraba a estar ahí en el programa, pero volvió otro, uno que no se había hecho presente hace mucho tiempo. La gente lo extrañaba, lo pedían a gritos por ahí, pero queremos saber cómo está el profesor Tulio Pinilla, que ha regresado a ataque directo. ¿Cómo está, profe? Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Ya me anuncian de tercero, ya primero nombran a Poeta antes que a mí. La verdad que no me extrañaba, no me extrañaba, pero bueno, el aprecio y las ganas siempre estuvieron presentes para estar con ustedes en los programas. Y hoy me organicé mi trabajo y mis cosas y ya deseaba, anhelaba estar con todos ustedes para compartir lo que más nos gusta, el fútbol y hablar de todas esas noticias que están sonando en pasillos de ANFA y en todos lados, porque es importante. Y saber cómo vamos a manejar todo este tipo, esta vuelta a los entrenamientos de los equipos de tercera, tanto primera B, primera A, segunda, entonces y hasta fútbol femenino. Pero bueno, contento de estar de nuevamente con ustedes, de verlos, de saludarlos y de compartir en esto. Así es, profe. Bueno, ya usted nos ha adelantado un poquito de lo que traemos para el capítulo de hoy día, porque traemos un tremendo invitado que nos va a informar sobre todo lo que la gente quiere saber, los equipos, la preocupación de aquellos jugadores, directivos. Bueno, muchos equipos han estado en reuniones y me imagino que han sabido quién es este hombre al que traemos el día de hoy, el doctor José Miguel Núñez, también vicepresidente del equipo provincial Ovalle y el encargado de la comisión sanitaria que va a representar a ANFA y a todos los equipos para una posible vuelta al campeonato. ¿Cómo está, doctor? Sí, buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradecer la invitación y ojalá que a través del programa podamos zanjar algunas dudas y entregar luz de lo que ojalá pueda ser el retorno de nuestra división una vez que todas las condiciones sanitarias lo permitan. Así es, hay muchas expectativas sobre qué va a pasar, cómo se está trabajando, qué se está haciendo, pero antes de hablar de eso, cuéntenos cómo está usted como persona, su familia y el club en el cual usted trabaja particularmente. Sí, bueno, nosotros estamos bien como familia. Por mi profesión, yo he tenido que igual estar, digamos, saliendo a trabajar con todas las medidas de precaución que correspondan. Y en el club estamos de una u otra manera organizándonos desde que partió todo esto, desde el punto de vista médico, con los jugadores en sus casas, como dice, digamos, la ordenanza. El club ha mantenido su relación a través ayudando a que esta comisión sanitaria pueda desarrollar un trabajo, digamos, para poder contar con todos los manuales necesarios para que podamos desarrollar nuestra actividad. Así que yo le agradezco mucho al directorio de Tercera División, a Don Martín, a todo su directorio, el poder permitir trabajarme
y hacer el aporte para que todos podamos salir adelante y podamos ver a nuestro fútbol en la cancha. Doctor, en particular, bueno, usted como profesional de la salud, mucha gente, bueno, ha cuestionado quizás los métodos de confinamiento. Obviamente Chile es un país muy extenso, entonces por regiones se ha trabajado de forma distinta. ¿Cómo ha visto usted el manejo de la salud, ya sea pública o privada? Dirigentes y toda la persona que rodea el club contagiado por desarrollar la actividad, que es lo que tenemos que evitar. Así es, por lo visto, bueno, esta última semana han sido de avances positivos, la cosa, entre comillas, va mejorando, por así decirlo. No, obviamente falta mucho para que dejemos esta pandemia atrás, los otros países ya lo han dejado demostrados, hay cosas que ir mejorando. Me imagino, Alexis, que esta semana ha habido un poquito de movimiento en ANFAS, si me puedes comentar qué has sabido de lo que se está haciendo en ANFAS, si es que ha habido alguna reunión de los clubes de tercera A y tercera B. A ver, recapitulemos un poquito. Lo único concreto que teníamos hasta la semana pasada era el plazo que venció para los equipos tanto de la tercera A como la tercera B para confirmar su posible participación en un torneo y también la inscripción de los jugadores. Ese plazo ya se venció, ya están los equipos que confirmaron su participación y hoy y quiero que el profesor, el doctor, nos dé un poquito más información de lo que se va a tratar este nuevo manual. Lo tenía por aquí. Si el doctor, usted nos puede dar un avance de lo que viene, porque teníamos un protocolo que era el de entrenamiento, pero hoy se va a lanzar otro manual. Sí, no, en el fondo lo que la autoridad sanitaria nos ha pedido es que organicemos todos los protocolos que antes estaban divididos en un solo manual de procedimiento y que tome este nombre, que se llame manual de procedimiento, porque es una manera de hacer las cosas en tiempos de pandemia, lo cual la tercera división, el directorio, lo ha organizado en capítulos, lo ha evacuado a los clubes hoy día para que los clubes lo puedan revisar. Paralelamente lo evacuamos también a nosotros, a la Seremi de la cuarta región y de la octava región, para que pueda ser también ponderado, revisado, y de acuerdo a todo eso, evaluación, este manual de procedimientos pueda ser digamos actualizado para poder ser puesto en marcha en cuanto la situación lo permita. La idea es poder contar con todo lo que debemos hacer en detalle, y este manual lo debe considerar. Entonces, para que la gente en su casa vaya sabiendo, porque por ahí hemos visto algunas veces que publicaciones de que no, ya está listo todo, en un mes comienza el campeonato, no es así. A la gente darle tranquilidad, gracias. Se está trabajando, se está formulando esto de los protocolos, se está todo organizando para una eventual, porque aún falta la autorización final y que estén todos los equipos confirmados. ¿Cómo ha visto usted esto, profe Tulio? Me imagino que ha seguido las redes y todo, de cómo se ha ido manejando. Sí, he estado atento porque, bueno, con el tema del fútbol femenino, usted sabe que yo continúo en Palestino y hemos hablado, nosotros como entrenadores hemos querido que el reinicio de los entrenamientos sea tratar de buscar la puesta a punto lo más antes posible y el doctor puede corroborar y me gustaría que informara a la gente que no es así, no es de que vamos a retomar los entrenamientos con una normalidad como cualquier cosa. Hay medidas que seguir, hay protocolos que seguir y aparte proteger el estado físico de los jugadores y las jugadoras, voy a hablar en este caso también, porque no es llegar y empezar a meterles carga cuando este tipo de jugadores que traían un ritmo de vida, un ritmo de entrenamiento constante, ahora tienen que enfrentarse a un freno y arranque real dentro de una cancha que puede perjudicarlos. Entonces quisiéramos que el doctor nos vaya adelantando un poco de qué tipo de protocolos, para que la gente sepa que la vuelta a los entrenamientos no es nada fácil y más la vuelta al campeonato, que no lo veo tampoco tan cerca. El micrófono. Tiene apagado el micrófono.
Ahí el doctor tiene que activar el audio, doctor José Miguel, para poder aclararnos las dudas del profe Tulio. Bueno, en base a lo que nos comentaba el doctor anteriormente, era que se está trabajando el protocolo, que los protocolos ya habían salido y se estaba formulando uno en concreto. Ahora sí nos puede aclarar la duda del profe Tulio. Para que podamos ordenarnos, a partir de ahora son manuales de procedimiento, porque los protocolos están a nivel gubernamental, lo maneja el gobierno en relación a la pandemia. Ahora, estos manuales de procedimiento, tal como bien dice el profesor Tulio, la idea es proteger la integridad de los jugadores en el retorno al fútbol y de todas las personas que rodean la actividad. Hay fases, y estas fases tienen que ser cumplidas rigurosamente, en donde los jugadores se someten a un testeo o a un chequeo primero para saber su estado COVID, si ellos están sin exposición al virus, si ellos tuvieron exposición y cuándo tuvieron exposición, o si están en este momento con el virus cursando la enfermedad. Una vez que uno tenga claro ese universo de jugadores, por eso el directorio ha solicitado a través de un comunicado oficial una cantidad fija de jugadores a ser presentados o habilitados. Independiente que los equipos tengan 50, 80, 35, los jugadores que tengan, debe haber un número de habilitados para nosotros tener un universo controlado de jugadores a los cuales los vamos a tener monitorizados. Una vez que pasa esta primera fase de chequeo, de control de su estado COVID, después se organiza la vuelta a los entrenamientos en grupos pequeños, en donde lo más importante es, digamos, el distanciamiento. No hay participación de actividades de oposición o de roce. Esto aproximadamente dura 2 semanas. Después de esas 2 semanas de entrenamiento en grupos pequeños, con todas las medidas sanitarias que dice el manual de procedimiento, se pasa a una fase 2, en donde hay una fase 2A y una fase 2B. La fase 2A, ya el entrenamiento puede ser en grupos más grandes, del doble de personas. Si antes entrenaban 6 en un espacio X, ahora van a entrenar 12. Y después de esa semana de entrenamiento en grupos más grandes, sin roce, sin oposición, se pasa a la fase 2B, en donde hay un entrenamiento en grupos del mismo número, que pueden ser 10 o 12, pero ya con roce y oposición. Siempre manteniendo todas las medidas que estamos conversando, que salen en el manual, que son la llegada individual, su sanitización correspondiente a través de spray, que van a estar el control de la temperatura, las encuestas diarias, donde que vengan con su ropa por separado, que se vayan por separado con su ropa. Bueno, el manual detalla todo eso perfectamente. Y después, una vez que termina la fase 2B, pasamos a una fase 3, en la cual ya se puede hacer entrenamiento de campo, obviamente con todas las medidas sanitarias correspondientes. Y entre la fase 2 y fase 3 también vamos a exigir una evaluación del estado COVID, que a través de un nuevo testeo, un nuevo chequeo, para saber el estado de los jugadores en las dos primeras fases, antes de la proyección del inicio del campeonato. Lo que yo le iba a consultar, bueno, de estas fases, nosotros por lo que teníamos entendido, lo que habíamos leído, los antiguos protocolos, ahora manuales, estaban reflejados en lo que es el fútbol de primera división. ¿Son tal cual o obviamente, bueno, tienen sus cambios y modificaciones en base a lo que es la tercera división? Porque ya hemos visto que esta semana comenzaron a volver, de hecho, de la semana pasada se estaba anunciando la vuelta de los equipos de primera división a los entrenamientos ya aquí en la región metropolitana, porque algunos lo habían hecho ya en otras regiones y están trabajando en ese procedimiento que habíamos visto. Entrenamientos de grupos pequeños, muy individuales, pero el tema está, yo creo, la complejidad en los horarios para los equipos de tercera división, porque, por ejemplo, vemos equipos que tienen los recursos para entrenar en la mañana y en la tarde,
pero no así un equipo de tercera división. ¿Cómo se va manejando ese tema? Sí, desgraciadamente, lo que a mí me compete como comisión sanitaria es indicar lo que se debe hacer, lo referente a los recursos, los horarios de cada club. Cada club tiene que generar la instancia para poder cumplir y ajustarse a los protocolos, porque desgraciadamente no podemos correr el riesgo con las personas que van a estar involucradas en que los clubes acomoden los manuales de procedimiento a su realidad económica. Eso no puede pasar. Por lo tanto, Y lo que nosotros doctor. le hemos pedido a los dirigentes, que ellos revisen bien los protocolos, vean bien si los van a poder cumplir, para ellos dar fe que van a poder participar en estas condiciones, porque no podemos cometer errores. Eso le quería preguntar, doctor, un momento. ¿Qué pasa si algún club no lleva ese manual de procedimiento de la manera como se está pidiendo y se da cuenta ANFA o qué ente para qué les acarrea a ese equipo o al club? Y bueno, primero que nada, sobre nosotros va a estar la autoridad sanitaria del lugar de donde el club hace de local, porque cada una de las instituciones tiene que presentar estos manuales de procedimiento a la autoridad sanitaria y avisar El que en lugar tal fijo. fecha van a entrenar para que puedan ser sujetos de fiscalización por la autoridad sanitaria. No obstante eso, también se está desarrollando por parte del directorio de Tercera División un manual de sancionatorio, en donde aquellos clubes que infrinjan estas disposiciones van a tener castigos que pueden ir hasta la desafiliación si el hecho es muy grave, porque estamos ante una situación muy delicada en donde todo Y tiene que ser hecho perfecto porque estamos hablando de la vida de las personas. indiferentemente de la categoría, voy a preguntarle, o sea, Indiferentemente a la tercera, segunda. categoría, profesor Tulio, indiferente a la categoría, Perfecto, así es. perfecto. O sea. Alexis, para darte el pase, bueno, nosotros habíamos comentado la semana pasada, muchos clubes se bajaron y otros afirmaban que querían participar, pero hay un punto, que faltaba un segundo filtro en el cual obviamente las autoridades, me imagino que esta comisión, tiene que todavía evaluar si el equipo cuenta con las reales condiciones para participar. Si me puedes recapitular un poquito eso, Alexis, para que el doctor nos aclare ese punto. A ver, en tercera A teníamos 15 clubes que habían confirmado su participación, salvo Provincial Osorno y Salamanca. Es muy importante lo que tú dices y lo que me he enterado hoy día yo de este nuevo manual de procedimiento, porque es mucho más riguroso de lo que sabíamos y donde el doctor nos puede dar su visión de cuántos equipos realmente van a poder tener y reunir las condiciones que este nuevo manual requiere. Sí, bueno, Alexis, primero que nada, creo que la comisión tiene como función importante poder asesorar al directorio de Tercera División en lo que se debe hacer y con lo que los clubes deben contar. Y por lo tanto, es el directorio de Tercera División, porque es finalmente el directorio de Tercera División el responsable del desarrollo del campeonato, el que tiene que sancionar si las instituciones cumplen o no cumplen con lo mínimo que se requiere. En los manuales de procedimiento hay detalles, por ejemplo, como número de camarines, metraje de los camarines, como elementos que se requieren para poder funcionar, como solicitud de estadio y varias cosas más que los clubes tienen que poder cumplir. Nosotros lo recomendamos como comisión, somos responsables de esas recomendaciones, pero es el directorio de Tercera División el que tiene que finalmente darle luz verde a la participación de los clubes de acuerdo a los antecedentes que cada club presente. Y acá obviamente va a tener que pasar algo con los clubes y ponerse la mano ahí en el corazón a aquellos dirigentes, porque como dice usted, doctor, es un tema de salud de vida de personas, se van a estar exponiendo y hay que ser muy cuidadoso con todo lo que se haga, desde la vuelta a los entrenamientos hasta un posible ya competición, porque no podemos estar arriesgando a jugadores que quizás viajen largas distancias para hacerse presentes.
y por un descuido o algo que no se haya manejado de la mejor forma, se termine contagiando y terminamos teniendo un caso al final lamentable. ¿A qué voy con esto? Es que los clubes tienen que ser bien sinceros y bien reales, y nosotros lo hemos comentado a lo largo de todos los programas, porque es muy fácil decir, sí, tenemos todas las condiciones aquí y allá, pero lamentablemente nosotros que nos desenvolvemos en la competición, sabemos que hay muchos equipos que fuera de la pandemia incluso les costaba presentar todas las condiciones para una buena competición, como dice usted, el metraje de camarines, incluso en tercera A y en tercera B, a veces no es todo el adecuado, porque son estadios que se piden solamente, no son propios, son de municipales. Entonces también es un problema. Yo creo que aquí la responsabilidad cae netamente en quien toma la decisión como presidente de si van a participar, y obviamente después la siguiente evaluación. Sí, bueno, tal como tú lo dices, nosotros esperamos que los dirigentes sean muy responsables y vean esto como una oportunidad de demostrar que sus instituciones están preparadas para las grandes ligas. Porque si las instituciones que dan el sí, si el directorio les da el sí de acuerdo a los antecedentes que ellos presenten y participan, yo creo que el verdadero campeón de este campeonato va a ser aquella institución que no tenga casos contagiados. Yo lo veo así este año, porque en el fondo es la manera que tenemos que enfocar, más que el logro deportivo, tenemos que enfocar el logro sanitario, de poder, a pesar de una pandemia tan complicada, tan histórica como la que estamos viviendo, desarrollar un fútbol amateur y poder ser exitoso en eso, es algo que nos debiera enorgullecer a todos. Por eso que los dirigentes, cada uno de los que va a participar en toda esta organización, tiene que ser muy, muy, muy riguroso. No podemos cometer ningún error. El coronavirus es un virus que no se ve y se mete en cualquier momento por cualquier descuido. Y por eso que nosotros como comisión le hemos pedido al directorio que sea muy riguroso en la selección de los equipos, que realmente cumplan con lo que le estamos pidiendo. Porque no podemos, en este caso, tener manga ancha bajo ninguna circunstancia, porque estamos enfrentados a una situación muy especial y muy delicada. ¿Doctor? ¿Alexi? Sí, quiero hacerle una consulta al doctor, si es que esta comisión sanitaria ha elaborado o podría elaborar un registro de por equipos que participen, que hayan presentado casos positivos, para después poder tener una idea de cómo se va resolviendo el tema de contagio durante estos procesos? Sí, no, Alexis, nosotros, al igual como lo ha hecho el gobierno, nosotros vamos a través del secretario técnico, don Gerardo Castro, vamos a tener una estadística en detalle de los casos que se nos vayan presentando y de los porcentajes y de todo lo que vaya ocurriendo. La información para todo esto es clave en todo momento. Por lo tanto, esa información va a estar. Y por supuesto que al final del campeonato, que esperemos resulte muy bien, cuando se pueda producir, si es que se produce, podamos entregar números positivos, que tengamos los menos casos posibles, y si fueron casos posibles, y si hubieron casos, que esos casos no terminaran ni en el hospital, ni en ninguna UCI, ni UTI, que es un poco el objetivo de todo esto. Pero previo a este comenzar del proceso, antes... No, si antes los clubes tienen que presentar, me da la impresión que el directorio determinó que fueran 30 jugadores habilitados. Independiente de los jugadores inscritos que tengan en los equipos, solamente van a poder habilitar 30 para este campeonato, tanto en la División A como en la B, y esos 30 jugadores, como le estaba conversando, van a tener que ser primero evaluados en cuanto a su estado COVID, y después nosotros vamos a ir viendo semana a semana. Por darle un detalle, nosotros vamos a pedir todos los viernes un registro de todas las temperaturas de los jugadores y de todas las encuestas que se le haga antes de salir a los entrenamientos, recordando que cada uno de los clubes tiene encargados sanitarios que se van a encargar de esta labor de registro de temperaturas y de registro de encuestas diarias para saber en qué están haciendo y cómo está su estado de salud. Por lo tanto, nosotros estamos organizando un sistema que sea riguroso y que nos permita a nosotros estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien y en forma organizada y normativa.
Muy bien, antes de seguir, bueno, aclarando dudas sobre lo que respecta al tema de la comisión sanitaria, mandarle saludos, bueno, a la gente ahí a Beltrán, a Alberto, que había comentado que, bueno, al principio se nos quedaba un poquito pegada la transmisión, que ya está solucionado, y a Cristian Agustín Sepúlveda, jugador, por ahí lo veo con la camiseta de Bellavista La Florida, que pone, qué lamentable que muchos clubes de tercera no se presentaran y que o quedaran liberados para jugar como préstamos a otros clubes, se refiere a los jugadores de tercera división, y que regresaran a sus clubes el próximo año. Es una pérdida física que no tiene regreso. Aquí hay un punto que obviamente tenemos que aclarar, que esto, todo este tema de los jugadores que están, no están inscritos y con los equipos y todo ese tema, vamos a tener de tratar de aclararlo más adelante, quizás en otro programa, con un encargado oficial de ANFA, que dé toda esa información de los jugadores inscritos, no inscritos, de los equipos que no participan. Nosotros tenemos una información, Alexis, y si tú te puedes comentar ahí a grandes rasgos a Cristian para que sepa qué pasa con esos jugadores de aquellos equipos que el equipo tomó la decisión de no participar y ya estaban inscritos. Bueno, a toda la gente que está inmersa en la tercera división, jugadores, dirigentes, que se instruyan en el reglamento, porque el reglamento es claro. Un jugador que, entre comillas, ficha por un equipo, tiene que estar una cierta cantidad de tiempo. Así es, tiene que cumplir, bueno, 10 meses para saltar a otro equipo de la categoría, y si es de barrio a ANFA, en este caso a ANFA Tercera División, tiene que esperar 12 meses. Y aquí hay un punto. Las instituciones tenían que tener a sus jugadores inscritos una semana antes del campeonato, incluso en febrero, donde no había una pandemia. Entonces los jugadores tampoco pueden decir que por culpa de la pandemia quedaron amarrados a su club. Eso no fue estipulado así. Los clubes, si fueron responsables, inscribieron a sus jugadores en febrero, donde ya tendrían que haber estado todos listos, incluso la primera semana de marzo, donde todavía no había pandemia. Entonces ahí hay un tema también que aclarar con los jugadores, con ANFA. Hay que ver, porque tampoco se puede, por ejemplo, hacer sobrecupos de jugadores. Estamos diciendo que hay 30 solamente habilitados, por lo que nos explica sobre el nuevo manual. Y obviamente hay que ver qué pasa, porque también, por ejemplo, acá José Luis Pizarro Peña, ¿qué pasará con los muchachos que este año eran cupos y el 2021 no podían seguir? Eso también es algo que tiene que aclarar directamente ANFA, que qué va a pasar, si se van a extender los cupos, si se va a ampliar, si les van a dar una oportunidad. Hay muchos temas con respecto a eso, pero eso tendremos que aclararlo en otro capítulo. El día de hoy estamos viendo realmente y en concreto el tema sanitario. En los manuales, como nos explica nuevamente, para que la gente se vaya instruyendo, ya no protocolos, ahora manuales, ya sea de entrenamiento y de una vuelta a la competición. No sé si Alexis tiene. Ah, el profe Tulio estaba diciendo por ahí que le habilitaran el audio, que lo tenemos silenciado y tiene unas ganas de hablar tremendas. Poeta, poeta, lo silenció. Doctor, No, una. yo sé que a ustedes no les gusta Ahí que yo está, hable Tulio. tanto, entonces ahora me callan y todo eso, ya es costumbre, pero bueno, ya que me dejaron hablar, voy a comentarle, y es verdad lo que tú dices, es triste la realidad de todo esto que está Silencio. pasando de estos jugadores que pueden llegar a quedar, pero bueno, es una situación que a todos nos ha perjudicado. A todos nos ha perjudicado y es consecuencia de una pandemia, de algo como lo dijo el doctor al inicio de su intervención, es algo inédito, es algo para que ninguno de nosotros estábamos preparados. Cuando a nosotros en algún momento, en un curso o en un congreso de fútbol, nos dijeron que en caso de pandemia vamos a entrenar de esta manera. Y si nos damos cuenta, ni siquiera los equipos de la élite han podido sobrellevar esta situación porque ha habido una cantidad de jugadores lesionados por no llevarlo de la manera como se debe, porque sí, ellos se entrenaban en casa por video, de una manera, era como más por tener una actividad física, pero cuando lo llevamos a la realidad del choque, del roce y de todo aquello, nos muestra que es otra cosa. O sea, hay muchas cosas que están pasando y van a seguir pasando durante este tiempo y no sé, ojalá no dure más y que vamos a tener que reinventarnos nosotros como entrenadores, como médicos, como nosotros como periodistas también tuvimos que hacerlo, reinventarnos y todo el mundo tiene que hacerlo. Entonces es una consecuencia de toda esta situación que nos perjudica a todos.
Así es. Antes de seguir, bueno, conversando del tema, aclarándole dudas a la gente, vamos a ir mencionando a nuestros colaboradores para mandarles saludos, porque ellos también siguen funcionando, siguen trabajando en esta pandemia. Y primeramente le mandamos saludos a nuestros amigos de Nuble Print. Así es, nuestros amigos de Nuble Print traen estas entretenidos, por ejemplo, acá tengo llaveritos, portamouse, tienen de todos los artículos, tacitas personalizadas con tu equipo favorito o con lo que tú quieras. Nosotros teníamos las de ataque directo, lamentablemente se quedaron en el estudio, pero prontamente las tendremos acá en casa. Ahí vemos algunas de Ñublense, de la U, de, por ejemplo, puede ser Fernández Vial o tu equipo de tercera división. Así que contacta a los amigos de Nuble Print en arroba Nuble Print en Instagram o al WhatsApp más 569-6692-7829. Más 569-6860-2621. Ahí puedes consultar y ver el producto que más te interese o participar, porque a veces hay concursos o dinámicas para interactuar con la gente en Instagram. Le mandamos saludos también a nuestro amigo Josman, así es, nuestro barbero particular, personal. Él Mira cómo sigue me tienes, mira cómo trabajando, me tienes. al profe lo tiene ahí, directamente llegado desde Pelequén, profesor Tulio, lo mandó Josman. Así que le mandamos saludos a nuestro amigo para que lo busquen en Instagram, de Josman Barber Shop. Ahí lo van a encontrar, pueden ver sus imágenes, cómo trabaja, lo que hace él, cómo aporta. A nosotros siempre nos atendía muy bien. Pueden buscarlo también y contactarlo al más 569-4144-1437. Nuestro amigo de Josman Barber Shop. Él sigue trabajando, sigue ahí con su salvoconducto, ha pedido permiso y esperar que todo esto vaya mejorando para que pueda volver a su local a atender como se debe. También le mandamos saludos a los amigos de Corur, así es, amigos que traen la mejor indumentaria deportiva para tus equipos. Están inmersos en el fútbol femenino y también abriendo sus puertas al fútbol de tercera división masculino, incluso en el barrio o donde quieras. Puedes implementar a tu equipo con los amigos de Corur. Recuerda cotizar con ellos, buscarlos en Instagram por arroba deportescorur o al más 569-9927 9083. Ahí puedes hablarles, cotizar, consultar toda la implementación deportiva que traen los amigos de Corur Chile. También le mandamos un saludo a los amigos de Agua Antu, que hoy hicieron un pedido y una entrega especial ahí. Le mandaron su agüita, su bidón dispensador a nuestro amigo Fakir, que estuvo, bueno, estuvimos subiendo ahí el video a las redes sociales. Nos comentaba que totalmente eficiente cómo trabajan ellos. Se ve un dispensador ahí, tienen otro tipo también, uno eléctrico, así que vayan a buscarlo en arroba aqua.antu, así están en la red social Instagram, también en Facebook, o al más 569-4555-6740. Puedes pedir tu bidón nuevo o tu recarga desde 3.000 pesos o desde 4 bidones en adelante a 2.500 pesos. Recuerda buscarlos a nuestros amigos de Aqua Antu. Y por último, mandarle saludos. Sí, a este tremendo amigo que hemos subido bastante en las redes sociales, que son nuestros amigos de ChinaWalk. Así es, porque nos han aportado de forma tremenda. Ahí estamos viendo el videito, cómo saltean todo, cómo manejan la comida que nos traen a la casa. Yo acá tengo mi colación, Sí es buena esa aquí mi comida. soya. Sí, el profesor Tulio la sobreexplotó cuando no había pandemia, la está esperando para poder ir a comer. No, no, Y no, lo los que pasa es amigos que yo me de... preparé, no, no, yo me preparé para esta pandemia, o sea, yo hice como los osos. Traté Ah, muy de ir bien. a, claro, yo ya sabía para dónde iba la Invernó cosa. con China Walk, así Claro, que le claro. mandamos un gran saludo a los amigos que prestan un gran servicio. Siguen trabajando en Concepción con tres locales, La Serena con un local, y acá en Santiago con el local de Maipú, Patronato, Santiago Centro, Parque Arauco, y nuestros amigos de China Walk Vespucio, o como salen en sus redes sociales, arroba China Walk La Florida. Pueden contactarlos al más 569-6531-4313. Ahí pueden hacer sus pedidos al delivery. Están trabajando con todas las medidas de sanitización completas. Tienen ahí su rango para hacer reparticiones. Así que vayan a contactarlos y mencionarlos porque puede que haya una atención especial. Así que mandarles un gran saludo a todos los amigos y todos los colaboradores. También recordar que en redes sociales pueden seguir a nuestros colaboradores, ya sea Fede Chile, Planeta 7, Food Shop y también nuestros amigos de Bazar Cafetero, para que vayan viendo todo lo que traen ahí en sus cositas. Bazar Cafetero, que tiene el mejor café para
está frío invierno, estamos esperando ahí, nos iban a traer unos productos, esperemos que lleguen pronto para poder mostrárselos, tienen el mejor café, distintos aromas, distintos sabores, todo para llevarte a la puerta de tu casa. Recordar que todos nuestros auspiciadores y colaboradores siguen trabajando, así que recuerda buscarlos en sus redes sociales, @bazarcafetero, y ahí consultar, preguntar, cotizar y ver todo lo que traen del mejor café. Así que le mandamos saludos a nuestros colaboradores. Y ahora sí, bueno, seguir un poquito con la actualidad del fútbol de tercera división. Y antes, bueno, de seguir con todo el tema de la sanidad, hay un tema en particular que obviamente causó un poquito de, por así decirlo, morbo, noticia y movimiento en la tercera división. Y era que por redes sociales, particularmente Twitter, se anunciaba de que la modelo chilena Daniela Chávez se iba a ser partícipe, en este caso le llaman acciones, a recordar que los clubes de tercera división son sin fines de lucro. Me imagino que va a haber un aporte ahí económico, algo va a ser parecido a lo que hace el Estudio Vidal en Rodelindo Román, pero esta vez va a ser el club de Rancagua Sur el que va a tener este boom mediático con la modelo Daniela Chávez, que todo fue anunciado oficialmente. De hecho, en las redes sociales hace una semana aprox se anunciaba de que el cuerpo técnico no seguía, y esta semana con la llegada de Daniela Chávez, me imagino que viene un aporte económico importante. Se confirmaba de que el cuerpo técnico seguía, y yo quería consultarle al doctor cómo ve que estos personajes, obviamente modelos, jugadores, estén inmersos en equipos de tercera división para que subir obviamente el nivel, y que me imagino indirectamente esto va a mejorar las condiciones para que este equipo quizás pueda participar en un posible campeonato. Sí, bueno, creo yo que la Comisión Sanitaria tiene un trabajo y un objetivo completamente distinto a las, digamos, gestiones que hagan los clubes para poder presentarse y financiarse, porque cada club es dueño de tomar los pasos que estime necesario. A nosotros lo que nos interesa es que los clubes, con lo que hagan, logren organizarse de tal manera de cumplir los manuales y poder funcionar, independiente de que se acerquen personajes que puedan ser conocidos. Yo creo que eso es irrelevante para la Comisión Sanitaria. A nosotros lo que nos importa más que nada es que el Club Rancagua Sur, junto con el resto de los clubes que van a participar, sean serios y al momento de participar protejan la integridad de sus jugadores cumpliendo con el manual de procedimiento. Así doctor, es. Le tengo un saludo. Dígame. José Luis Pizarro Peña, saludo al doctor desde Coquimbo. Ah, también para él. Él es nuestro preparador de arquero de Provincial Ovalle. Un saludo para él y para su familia. Le mandamos saludos entonces porque están viéndonos desde allá. También aprovechamos de mandarle saludos a Pablo Esteban Clemente. Saludos desde Cauquenes. Le mandamos saludos a Adolfo Arias. Saludos de Quinta Normal Unido. Y Álvaro Méndez, saludos desde Quintero Unido. Nos están viendo desde varios equipos. Están todos, bueno, aclarando dudas, sabiendo qué pasa con el fútbol, con el, bueno, estamos con el encargado, el doctor José Miguel, de la Comisión Sanitaria, para ver los manuales de procedimiento para un posible retorno, ya sea en entrenamiento y posible también competición. Doctor, preguntarle, bueno, siempre se hablaba de que en Primera División y ANFA íbamos a ir un mes desfasado aproximadamente en cuanto a las fases del comienzo de entrenamiento. ¿Cómo vamos en base a eso? Sí, lo que pasa es que lo que nosotros queremos como comisión es que el fútbol profesional pase por todas las fases, 1, 2 y 3, para nosotros como fútbol amateur saber cómo ellos lo hicieron, qué problemas tuvieron, qué cosas tuvieron que mejorar, en dónde tuvieron dificultades, para nosotros poder implementarlas de buena manera y obviamente de manera ajustada a la realidad de tercera división en nuestro ejemplo. Así que lo que nosotros queremos es justamente que el fútbol termine con todas sus fases, y una vez que el fútbol profesional termine con todas sus fases, ver nosotros nuestra situación para ver si estamos en condiciones de poder partir con nuestra fase 1, es decir, cuando el fútbol profesional esté terminando su fase 3, inicio campeonato, la idea nuestra es poder proyectar nuestro inicio de fase 1 recién. Ahora eso es relativo, puede que sea 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, eso no lo podemos decir porque
Nosotros tenemos que estar muy, muy claros en que esto no solamente depende de nosotros, tenemos autoridades sanitarias y autoridades deportivas a nivel de ANFA que tienen que autorizar esto. Nosotros estamos preparando todo, trabajando arduamente, diariamente, para que todo esto resulte bien, y ojalá que no solamente nosotros como comisión, sino que cada uno de los clubes, sus dirigentes, sus encargados sanitarios, yo sé que ellos se han movido con los elementos, con las autorizaciones, están todos muy dispuestos a que esto pueda salir adelante. Entonces, estamos todos muy compenetrados en que podamos tener todo lo necesario para poder partir en el momento que eso ocurra. Lo que sí es claro que va a ser desfasado. Cuánto desfasado va a depender de las autorizaciones y de las condiciones nuestras de participación. Doctor, consulto el tema de los procedimientos con el tema de los PCR. ¿Hay alguna indicación por parte de la comisión? ¿Tiene que ser de alguna marca? ¿Van a ir todos a un laboratorio? ¿O cada club tiene que mostrar el tema del resultado solamente? No, sí. Los test rápidos, la idea es que sean eso, test de fácil acceso, no complicar mucho las instituciones, tienen que ser validados sí por el ISP, es decir, tienen que ser test respaldados por el ISP y obviamente aplicados por el cuerpo médico de la institución. Cada institución tiene que tener un cuerpo médico completo, a eso me refiero, que tiene que tener un médico, un kinesiólogo y un paramédico, y ellos son los encargados de aplicar este test rápido. Ah, si el test rápido sale positivo, tiene que ser sometido a un PCR. Si sale negativo, no hay ningún problema. Podemos seguir adelante con ese jugador, con esos jugadores. El protocolo, o sea, el manual de procedimiento también lo indica, y por lo menos nosotros hemos diseñado como comisión un testeo antes del inicio de la fase 1, antes del inicio de la fase 3, y durante el campeonato, si en algún momento se requiere. Profe Tulio, no sé si tiene alguna pregunta, duda en estos momentos para ir aclarando todo, para que todo quede bien claro para la gente que nos está sintonizando. No, estamos de acuerdo, y de verdad que con lo que dice el doctor, que hay que cuidar la integridad de mucha gente, de todos, hay que cuidar directivos, cuerpo técnico, jugadores, y hay que hacer todo esto manuales, porque si queremos volver al fútbol, si queremos que la competencia vuelva otra vez a la palestra, debemos hacerlo de la manera correcta, y que más que por lo menos tenemos el ejemplo que ya los clubes de primera división, hay clubes de primera división en otras regiones donde han ya comenzado, que nos pueden enseñar de los errores. Hace rato lo hablaba el doctor, que ni siquiera el sistema de salud estaba preparado para este tipo de cosas que han tratado de combatir la pandemia de alguna manera, pero se ha equivocado, y es normal porque se equivocaron en todo el mundo, porque nosotros como país también nos podemos equivocar, pero ahorita tenemos el ejemplo que los clubes de primera división y primera B, primera A y primera B, están ya entrenándose y están llevando ya un manual de cómo debemos hacer para que la tercera división, que son clubes con menos posibilidades, pues puedan tratar de hacer el máximo y no cometer esos errores que puedan llegar a cometer ellos. Así es, doctora, acá hay una consulta de un auditor, y es: ¿qué pasa si se detectan casos positivos en dos o más clubes en pleno campeonato? Por ejemplo, si hay medidas ya en casos de emergencia, me imagino que obviamente el manual está estipulado. Sí, correcto. Bueno, en caso de que haya casos sospechosos en cualquier punto de la fase del campeonato, esos tienen que ser aislados, esos jugadores o dirigentes, se les tiene que someter a un PCR, y de acuerdo a su estado de salud, a través del encargado sanitario del club, tienen que cumplir su proceso de cuarentena, de enfermedad, de acuerdo a su estado de salud. Si son afectados levemente, lo harán en la casa en cuarentena. Si son afectados de manera moderada, lo harán en su casa, con vigilancia del centro clínico más cercano, que será coordinado también por el encargado sanitario del club. Y si ya se afectan de manera más importante, tendrán que ser derivados a un centro asistencial, y el encargado sanitario también tendrá que estar monitorizando su salud y prestándole todo el apoyo al club
necesario para saber el estado de esta persona, este jugador, dirigente o lo que sea. Acá nosotros, todas las personas que van a participar de esta organización, desde los presidentes de los clubes, desde el presidente del directorio de tercera división, hasta lo utilero, hasta la última persona, van a tener que ser monitorizados en detalle y vamos a tener que estar encima de su salud, porque es responsabilidad de nosotros lo que les pase. Doctor, yo tengo una consulta con respecto, bueno, a estos manuales que se están estipulando, y me imagino que al ser una entidad futbolística, todo se rige también por las normas FIFA. ¿Estos manuales también incluyen los cambios que se han ido realizando, las modificaciones ya hemos visto en el fútbol mundial en cuanto al reglamento de algunas cosas que han variado en el fútbol? Por ejemplo, el tema de los 5 cambios en tres fases distintas, por así decirlo, o sea, de 3 intervenciones distintas, el tema de los balones, todo eso, ¿está también estipulado en los manuales o eso tiene que verlo directamente ANFA con los reglamentos? Sí, no, nosotros no tenemos relación con eso, eso tiene que ver más relación con el área técnica de la tercera división. Lo que nosotros sí hemos recomendado que la cantidad de personas que tienen que estar en el evento deportivo tiene que ser el mínimo posible, ¿ya? Y por lo tanto, en base a eso, ellos tienen que tomar las decisiones. Mientras menos involucrados tengamos en la actividad, menos riesgo de contagio, ¿ya? Es decir, tiene que ser la cantidad necesaria para poder desarrollar el partido, pero tiene que ser acotado al mínimo posible. Y eso, esa información ya es de resorte del directorio de tercera división. Por eso yo creo que sería muy importante que ustedes como programa pudieran ver esa parte con el directorio de tercera división. Sí, vamos a tener que ir gestionando porque obviamente hay cosas que hay que ir aclarando también porque como dices, que no son de resorte de la Comisión Sanitaria, ¿te fijas? Claro, se divide y ya pasa a la línea de la parte del directorio de ANFA porque obviamente para comentarle a la gente también van a haber seguimiento, me imagino. En estos protocolos está incluido también para, bueno, los equipos, los entrenamientos, la vuelta. ¿Qué pasa con los árbitros y la gente, por ejemplo, del turno? Porque ellos ya, para ellos se hace algo aparte, porque ellos son encargados y enviados directamente de ANFA, pero ¿usted también ven ese tema? Todo. En el manual de procedimiento que fue enviado, está el manual de los árbitros, y además de la comisión, y además de las personas que van a estar encargados de la monitorización. La Comisión Sanitaria también ha hecho una recomendación de que los eventos deportivos sean programado en lo posible en horarios diferidos, de tal manera que nosotros podamos mantener un control estricto en cada uno de esos eventos, en lo posible, tratando de estar en relación con el encargado de turno y con los encargados sanitarios de cada uno de los eventos para tenerlos perfectamente monitorizados y que no se cometan errores. La idea es poder estar ahí al dedillo con todo eso y poder desarrollar cada evento deportivo que se haga. También hemos recomendado tratar de tener el menor número de desplazamientos posible. Ojalá se pueda organizar algo zonal y que a través de eso podamos nosotros tener los menores desplazamientos posibles. ¿Doctor? Sí, los muchachos tienen. Alexis, dale nomás. Sí. Para acotar, según yo, por evento, por partido, no debieran haber más de 50 personas, es lo que se está estipulando. Así es. Es lo que legalmente en ese momento se va a permitir, de hecho, que no vamos a poder tener eventos de más de 50 incumbentes en los momentos que se desarrolle la actividad. Ya, la pregunta era, ¿se le va a hacer llegar hoy día, me imagino, me comentaron, a los equipos este nuevo manual de protocolo, perdón, manual de procedimiento? Y también se le iba a enviar, obviamente, a la Seremi o a la entidad encargada de aprobar este protocolo, perdón, este manual, y ello poder agregar alguna modificación. ¿Ustedes manejan alguna fecha, algún plazo de cuándo debiera estar autorizado este manual por la entidad sanitaria? Sí, no, Alexi, mira, la autoridad sanitaria lo que hace es también realizar recomendaciones respecto a las recomendaciones. Recomienda lo que nosotros estamos recomendando. Y en base a eso, finalmente la autoridad toma la decisión de
poder permitir que nosotros podamos realizar las actividades, ¿ya? Ahora, la autoridad deportiva, finalmente, la que con todo ese respaldo, ve la fecha. Por lo tanto, la fecha necesariamente va a tener que ser con todo ese respaldo, vista por ANFA, con el respaldo sanitario y con el directorio de tercera división, ¿ya? Y como te digo, nosotros estamos tratando de que esa fecha pueda cuadrar perfectamente con el término de la fase 3 de los equipos de fútbol y con el inicio del campeonato. Ojalá pueda ser así. Puede que a lo mejor no sea así, pero estamos trabajando para que eso ocurra así. Profe Tulio, no sé si tiene alguna última consulta ya para, bueno, ir cerrando por tiempo todo. No, todo bien, todo bien. Está todo muy claro prácticamente. De verdad, agradecerle al doctor por aclararnos tantas cosas, tantas dudas y por llenarnos de ese conocimiento que debemos tener ahora en adelante, tanto medios, tanto entrenadores y hasta los mismos jugadores que están en sintonía con ellos, que todos queremos volver a las canchas, pero que tenemos que tener la claridad de que no es así por así, que hay procedimientos y que hay que seguir y debemos todos arropar ese procedimiento, porque si queremos volver, tenemos que estar todos en la misma sintonía. Así es. Bueno, para ir resumiendo un poquito, recordarle a la gente que, bueno, anteriormente habían protocolos ya que se llamaban, se les fueron enviados a los clubes. Hoy salió algo nuevo, los cuales son manuales de procedimiento, para que tengan conocimiento. Esto se les va a hacer llegar a los equipos, en donde están estipuladas todas las fases, todos los procedimientos y todo lo que se tiene que hacer para, bueno, los entrenamientos, para lo que es una posible, recordar que aún no está confirmado si se juega o no, es un posible campeonato de tercera A y tercera B, todo se está manejando, se está viendo, son supuestos aún, se quiere que se juegue, pero no sabemos todavía, se está haciendo, se está trabajando lo mejor posible, y yo creo que el doctor ahora, en lo último, si nos puede y le puede dar sus recomendaciones en particular a los jugadores, qué seguir haciendo, porque obviamente, bueno, está lo del lavado de manos constante y ese tipo de cosas. ¿Cuáles serían las recomendaciones en particular para todos los que irían a participar de este posible campeonato? Sí, bueno, lo más importante para los jugadores que me están escuchando es que ellos tienen que tratar de tener el menor contacto con la comunidad posible, tratar de mantenerse en sus casas, haciendo sus actividades físicas, exponerse lo menos posible a lugares de aglutinación de gente, bancos, supermercados o lugares en donde hay mucha cantidad de gente que pudiera transmitirle el coronavirus. Después de eso, si tienen que salir por alguna razón de la casa, hacerlo con sus mascarillas, al llegar a la casa, lavarse las manos y tratar de cuidarse desde el punto de vista de su hidratación, nutrición y entrenamiento, porque en el fondo, cuando empieza la fase 1, como ya han estado mucho tiempo en confinamiento, van a tener que pasar una etapa al aire libre, en donde a veces efectivamente el organismo se generan problemas y dificultades. Durante el campeonato, tratar de cumplir el protocolo a rajatabla, lo que sus dirigentes les digan, los encargados de sanitario y protocolo les digan, tienen que hacerlo. Si tienen que hacer fila al llegar al entrenamiento, lo tienen que hacer. Si tienen que sanitizarse, lo tienen que hacer. Si tienen que usar mascarilla en algunos momentos, obligatoriamente lo tienen que hacer. Y todo lo que los protocolos indiquen lo tienen que hacer de tal manera de protegerse ellos, proteger a su compañero y proteger a sus familias correspondientes. En la medida que cada uno se cuide y se exponga lo menos posible, vamos a poder sacar este tema adelante. Sobre todo ellos que van a estar y van a ser el centro de la actividad como jugadores. Así es, y también yo creo que algo importante es pedirle total sinceridad a aquellos dirigentes que van a dar el sí de tengo las condiciones para participar, porque no se van a estar exponiendo solo ellos, sino que sus jugadores y al equipo que en alguna eventualidad los visite, así que respetar todo, tener todas las condiciones. Bueno, enviar los últimos saludos acá, Jimena Salinas, saludos desde Valle que nos están viendo. Ignacio Muñoz pone: un saludo para el panel, un abrazo grande, profesor Tulio. Esperamos volver pronto a las canchas cuando las condiciones así lo permitan. Y eso es lo que queremos, que la gente tome conciencia, responsabilidad, de que quizás, bueno,
en algunas partes de semana se hablaba por ahí de que se van a ir levantando en algunas partes el tema de las cuarentenas, van a cambiar los permisos, así que tener ojo, lo que decía el doctor es muy importante. Hay muchos jugadores que creen que ya después hay que salir y que quizás venga un eventual, porque hay que decirlo, también está el tema de un posible estallido social y van a querer ir a las marchas, y si quieren, aquí es donde van a tener que tomar la decisión importante. O quiero jugar y seguir este camino donde entendemos que las cosas van a cambiar y tengo que adaptarme, o seguir la vida social, normal y adiós fútbol. Así que van a ser meses y semanas de decisiones muy, muy importantes. Alexis, ¿tenías algo que decir? No, es solamente también haciendo el resumen el tema de los jugadores, que muchos se está comentando el tema de qué pasa con los jugadores que iban a participar por un club y ese club se bajó. Bueno, recordarles que al principio ellos cuando fichan o cuando hacen pretemporada por un equipo, el reglamento es súper claro, tienen que pasar a lo menos 10 meses en esa institución. Así es, así que Así es. bueno, y vamos a estar aclarando mayores dudas, así que bueno, doctor, agradecerle por estar el día de hoy con nosotros y aclararnos y abrirnos ahí la mente del conocimiento sobre muchas cosas, agradecido. Sí, no, agradecerle a ustedes por el espacio. La idea es poder transmitir todos estos conocimientos para que todas las personas que van a estar involucradas en esta situación puedan hacerlo de la manera, de la mejor manera. Saludar a todas las personas que también me han mandado saludos por interno, a todos los hinchas del Ciclón del Limarí, a los directores del Ciclón del Limarí. Yo sé que Jimena y su familia me están viendo. Yo también sé que Simón Vargas, Cristian Venegas, Diomedes Cruz me están viendo. Un saludo al director de Tercera División. Saludo a mi hijo Gonzalo, a todas las personas que creen que esto que estamos haciendo va a tener y va a llegar a buen puerto. Felicitarlos a ustedes por el programa, porque a través de estos programas vamos encauzando, digamos, las energías para que hagamos las cosas bien, de manera correcta. Y me gustó mucho algo que dijeron en el programa, que los dirigentes que nos están escuchando tomen la decisión correcta. Si ellos sienten que realmente lo van a poder hacer, participen. Si sienten o tienen la mínima duda, no lo hagan, porque acá estamos hablando de la vida de las personas y no algo menor. Así que la Comisión Sanitaria quiere que esto salga adelante. Yo estoy con todo el ánimo de que podamos desarrollar el campeonato, ojalá pueda ser así, y que cuando termine el campeonato, lleguemos al final del campeonato diciendo, mira, logramos jugar, a pesar de esto que es algo completamente histórico, logramos hacer algo, no, aunque sea algo pequeño, pero lo logramos hacer, y logramos hacerlo con estas instituciones, y todas estas instituciones estuvieron a la altura. Yo creo que si las instituciones participan y lo hacen bien, y logramos terminar bien, todas estas instituciones que dijeron que sí, yo creo que están preparadas para el fútbol profesional, ya sea de tercera A o de tercera B. Así que agradecer mucho a cada uno de ustedes. Estoy a su disposición, y muchas gracias por el programa. Muchas gracias, doctor, por todo su trabajo, lo que está gestionando. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que agradecer, profe Tulio, la participación de hoy. Lo esperamos la otra semana. Alexis, ha sido un agrado. Agradecer a Fakir que estuvo en los controles. Nos despedimos de la gente. Vamos a seguir aclarando dudas. Así que un abrazo a todos. Chao, chao, y que sea gol. Nos vemos.